saludos plomovidentes, como siempre, en tu canal Plomo Parejo. Bueno, fíjense, en la Venezuela actual, una Venezuela que tiene una política bien convulsionada, hay dimes y diretes, hay denuncias, hay campañas de guerra sucia. Y a veces uno, sin meterse en esa campaña de guerra sucia, bueno, te llegan y te la mandan. A lo mejor porque uno puede generar opinión pública, o puede generar nueva información, o puede aportar algunos datos, te llegan. Entonces, yo me acuerdo que en días pasados yo vi un video que sacara Nitu Pérez Osuna por una guerra sucia que le están haciendo a su esposo, al doctor Vladimir Petit, y a su padre, Jesús Petit Acosta, el doctor Jesús Petit Acosta, quien fuera procurador general de la República. Entonces hay un litigio ahí por un edificio y por carambola agarra a Nitu Pérez Osuna. Nitu Pérez Osuna sacó un video que yo lo vi y lo mandé a varios chats y dije que cada quien saque sus conclusiones. Porque si por ser amiga mía, conocer a Nitu, uno emite una opinión favorable y dice, claro, está parcializado con esta corrupta porque es su amigo. Entonces, este es un corrupto también. Y como yo siempre les he dicho a ustedes que aquí todo el mundo es mayor de edad y de este su domicilio, por eso pongo así, saque sus conclusiones usted, piense, razone, porque yo no voy a hacer como el chavista que te voy a imponer nada, o como quieren hacer los partidos del grupo de los cuatro de la oposición, que imponen cosas también, pero se los critican al chavismo, pero ellos actúan igualito. Entonces, yo no ando en esa onda. Y puse el video de Nitu Pérez Osuna, inclusive se lo mandé a un chat de militares, ¿eh?, para que ellos mantengan la información, ellos la analicen y también saquen sus conclusiones. Entonces, un general me mandó una carta que sacó la familia Petrillo, que es la que está actuando contra Vladimir Petit, contra Jesús Petit Acosta, y como Nitu es la esposa de Vladimir Petit, bueno, la meten a ella en el bululú, que no tiene nada que ver, que no aparece en documento, pero la metieron, pues. Es algo así como si yo estoy metido en un lío y de repente sacan a relucir a Betty, que está muerta, o meten a mis hijas que están en el exterior. Una cosa similar. Todos tienen que pagar. Bueno, está bien. Yo leí esa carta, que la pusieron por la web, una carta de amor y dolor, y lo pone uno a pensar, bueno, despojaron a esta gente de este edificio. Entonces los malos son Nitu y su esposo y su suegro. No sé, yo no emití ningún juicio. Sin embargo, uno habla, yo hablo con mi productora, hablo con todo el mundo. Ella me recomienda que vea la entrevista que le hiciera Patricia Poleo el viernes pasado a el doctor Vladimir Petit. La vi, la analicé, algo bien razonado, bien documentado, bien respaldado y bien argumentando los puntos de vista. Me doy cuenta que Vladimir tiene razón. Vladimir Petit tiene razón. El papá, hasta donde lo conozco y lo he entrevistado, no es ningún delincuente. Inclusive se fue del chavismo porque no quiso participar con la pandilla de la narcodictadura terrorista en el saqueo del país. O prestarse a las triquiñuelas jurídicas que ellos planifican para hacer ver lo malo como bien y lo bien como malo. Entonces yo vi eso, después que vi ese video, y dije, bueno, esto verdaderamente es una campaña de guerra sucia. Y yo lo saco por lo siguiente, concluyo en eso por lo siguiente. Si eso tiene tantos años, más de 3 años, ¿por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué lo sacan ahora? Aclaro, y meten a Nitu, porque Nitu es una periodista acuciosa, que trabaja del lado de la verdad, que ataca no solo a la plaga roja, que ella es una especie de Baigón, y valga la marca, contra la plaga roja, sino que ataca también a la plaga multicolor, a los corruptos que tenemos de este lado y que no queremos aceptar. Y que eso no se puede decir, como me decían, no, chico, no hables de eso. Los trapos sucios se lavan en casa, o la basura se mete bajo la alfombra. No, 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 eso no lo hago yo. Eso no lo acepto ni en mi casa, ni en mi casa. Mi casa tiene que estar pulcra, pulcra, y así tiene que estar el país. Entonces yo soy los que pienso que cuando llega el momento tenemos que agarrar un machete y cortar cabeza, ¿eh?
Cortarle la cabeza es a quien sea. No es que no, porque este es de oposición, porque este es el partido tal y tuvo la marcha conmigo. A mí me sabe a casar por no decir otra cosa. Pero se los digo, porque corrupto es corrupto, sea donde sea. Y aquí los corruptos se valen de todo para involucrar a la gente sana en hechos de corrupción. Porque como ellos navegan en la caca, como son caimanes del mismo pozo, quieren que uno se bañe en ese lodo, y no es así. Entonces, fíjense, ese es un ejemplo de una campaña de guerra sucia. Pero ahora hay denuncia, y aquí se viene denunciando por todos los medios, y hasta los miembros de la Plaga Roja, los miembros de la narcodictadura terrorista, han utilizado eso como bandera para atacar a la oposición. El caso del robo de los recursos de la ayuda humanitaria. El caso donde aparece involucrado, no estoy acusando, ojo, mi amigo José Manuel Olivares, mi amiga la diputada Gaby Arellano y el diputado Lester López, al cual no conozco, pero como era del Zulia y ese era el candidato a la gobernación que tenía voluntad popular, hasta mi hermano Pedro me dijo, no, no, yo voy a votar por ese tipo, sea el propio aquí. Pero resulta que los denuncian como la gente que manejó su fondo. Entonces, este Guaidó los manda a sacar, nombra a otros, parece que los que vinieron andaban en la misma onda. No estoy acusando que aquellos se robaron los reales, pero digo que estos nuevos andan en la misma onda. ¿Por qué? Porque también los acusan de corrupción, un hombre y una mujer, Kelvin, yo no sé qué broma, no sé, no. Yo lo leí por ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta cuándo los venezolanos nos vamos a arrastrar este bacalao? Esta raya que no nos podemos quitar, que es la raya de la corrupción. Nosotros somos vistos como en los años 80 eran vistos los colombianos, que todos los colombianos eran narcotraficantes, y no era así. Que veían a todos los mexicanos en la época de los 80 y 70 como todos eran corruptos en la época de la mordida, y no es así. Todo el pueblo mexicano no es corrupto. Ahora nos ven a todos los venezolanos como corruptos. Y para empezar, si hay corruptos aquí, pero todos no somos, en el gobierno, bueno, yo diría que el 90% es corrupto. Si hay un 10%, no sé si exagero, pero la mayoría son corruptos. Como habían corruptos en la Cuarta República, que eran un poquito más decentes, maquillaban la cosa, tapaban esto. Estos son descarados. Estos no les paran, los de la Plaga Roja. Entonces, cuando rueda ese rumor, cuando ese río arrastra esas piedras y empiezan a señalar, y ninguno se defiende, sino que lo sacan y que supuestamente lo van a investigar con las autoridades colombianas y los organismos de investigación internacional. Ojalá que hagan una investigación clara, porque si nombran gente aquí en Venezuela, eso está tapado. Ahí no pasó nada. Los reales salieron caminando. Los billetes de dólares, los de los dólares tenían patica y se fueron. Eso es lo que van a decir. O fue que se quemó el galpón y se quemaron los billetes y desaparecieron. Pero hay acusaciones de compra de bienes muebles, bienes inmuebles. Y para ustedes contar. Entonces, yo soy de los que pienso que hay que hacer una investigación a fondo. Porque si en la oposición estamos luchando para sacar a la Plaga Roja, el AMPA del siglo XXI, los narcotraficantes de la revolución bolivariana, los miembros de la narcodictadura terrorista, entonces, ¿cómo es eso que de este lado van a aparecer individuos corruptos? Porque los negociantes, ya ustedes lo saben, ya yo se los he nombrado bastante. O tengo que repetirle los nombres. O tengo que decirle cuáles son los partidos que tratan de controlar todo en este país. Las franquicias, porque se convirtieron en una franquicia. Porque así, aquí se mataron a los dirigentes de barrio, de parroquia, al candidato independiente, porque eso no está en el partido. Y aunque tenga liderazgo, tenga rastre, hay que matarlo como de lugar. Y eso se los he dicho bastante. Entonces lo que me dicen es que tú estás respirando por la herida. Y por eso le echas paja primero a Justicia y a todos los partidos, a los adecos y a los copellanos y a los justicieros y a los de voluntad.
No, mire, mi amigo, es que yo no tengo compromiso con nadie. Al que tenga que sacarle los trapos sucios, se los saco. O sea, yo pienso que la política tiene que cambiar. Tiene que hacer con P mayúscula, no con P minúscula. Yo creo que tenemos que dejar atrás. Y por eso digo que cuando limpiemos, vamos a limpiar todo. Para que no siga esto, porque esto va a ser la historia sin fin. Entonces todo el mundo saca, cuando Carlos Andrés robaban, con los copellanos robaban, ¿por qué no podemos robar los chavistas? Y entonces los de la oposición están esperando llegar al poder, o sin llegar al poder, como es lo que denuncian ahora, que cuando ven un dinero mal parado ahí, todo el mundo le quiere meter la mano. ¿Cuándo vamos a acabar con esto? Ese es el ejemplo que le damos a la generación de relevo. O el ejemplo es corromperlos como corrompieron a muchos líderes juveniles, estudiantiles. Y lo corrompió mucha gente de los medios de comunicación. ¿Ah? Y lo corrompió mucha gente de los partidos políticos. Y de la sociedad civil. Y de los empresarios. No, hay que comprar una camioneta. ¿O no se acuerdan cuando salió llorando Ricardo Sánchez porque le cagaron una camioneta que le dieron? ¿Y dónde está Ricardo Sánchez ahora? Después que se corrompió en la oposición, ahora se dejó corromper por el oficialismo, por la plaga roja. ¿O es que no, ustedes no lo han oído hablando mentiras y echándole paja a la gente con la cual él militó? Y yo me acuerdo que una vez me vio en las Mercedes y cuando me vio, huyó enseguida. ¡Huyó! Y lo hablé en mi programa. Porque esas ratas hay que denunciarlas. Y a lo mejor cuando yo lo decía, me acuerdo que cuando estaba viva Betty me decía, no te metas con el gordito porque él habla muy bien. Él habla muy bien, pero habla paja, se lo decía a sí mismo. Porque yo esos pico de plata no me los como. No los trago, no me pasan de acá. ¿Por qué? Porque hablan mucho. Y yo, líderes de oposición que hablan bonito, no. Ahí tienen a Claudio Fermín, tremendo pico de plata, como adorna las cosas, como saca palabras del diccionario que nadie conoce. Y usted dice, concho, tremendo, tremendo estadista. ¿Con quién anda Claudio Fermín? Yo quiero que me digan si lo que estoy diciendo es mentira. Yo estoy diciendo verdad, ¿eh? Entonces, yo veo que hay gente que defiende a esta gente de la oposición. Y entonces dice, Guaidó no tiene que ver. Está bien, yo no estoy acusando a Guaidó. A lo mejor tiene las mejores intenciones, pero mire, yo me acuerdo que mi abuelo decía en vida, dime con quién anda y te diré quién eres. El güey solo bien se lame. Eran consejos de los viejos de antes. Entonces, cuando yo veo eso, ¿cómo es que vamos a salir adelante si yo tengo credibilidad, tengo arrastre popular, soy el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, y los tipos que yo nombré son corruptos o supuestos corruptos? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Nosotros no tenemos que darle oportunidad a los ladrones de la Quinta República, a los narcotraficantes de la Quinta República, que aprovechen esa información para ellos hacer sus campañas de descrédito, como siempre lo han hecho, y aparecer y tratar de aparecer ellos como los tipos honestos. En el oficialismo todos eran unos lamebotas, unos pelambres, o unos PB, no planta baja, unos pela, para que no se ponga brava la gente de productora chocolatita. Entonces, estos tipos, todos ahora, visten muy bien, calzan muy bien, usan joyas de oro, toman elixires de primera, de lo que ellos criticaban, que hacían lo de la Cuarta República. Ellos no toman lavagallo. O si no, pregúntenle a Diablo Rojo, a Darío Viva, ¿cómo toma pico botella las botellas de 18 años en los restaurantes? Un chabacano como él. Porque mire, usted puede tener real, pero si es chabacano, será chabacano toda la vida. El chuma es chuma y el indio es indio dentro o fuera de su tribu. Así de sencillo. Entonces, yo al chavismo no le perdonaré nunca nada. Pero a la oposición tampoco. O sea, yo he arriesgado mi pellejo. Y no lo voy a arriesgar por ningún sinvergüenza, porque sea opositor. Y yo leo muchos grupos, lo que ponen en los grupos, lo que ponen en los chats,
la información. Y todo el mundo, no, que Guaidó no es, está bien, Guaidó no es. Pero son los que nombró Guaidó. Y fíjense una cosa, que el diputado Lester López, que él salió de acá y se fue a España. Y ahora de España apareció en Colombia. Y es uno de los que dicen que le puso mano al dinero. A mí no me consta. Lo denuncian. Y entonces este señor da una declaración y dice que Guaidó sabe todo lo que estaba pasando porque hace 2 meses están haciendo la investigación. Y después sale otra gente y me dice, y me aclaran, y militares que estuvieron ahí cuando hicieron el evento en Cúcuta, me dijeron, cuando eso, Calderón Berti no estaba ahí, el que nombraba como representante de Guaidó era Carlos Vecchio. Y unos acusan a Carlos Vecchio. Yo conozco a Carlos Vecchio. Tengo cierta amistad con él. No estoy de acuerdo con él cuando se pone a hablar paja de que no está de acuerdo con la intervención militar. No, chicos, aquí tiene que haber intervención militar y echarle plomo a esta rata. Así de sencillo. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir de ello? Como dicen muchos de ellos, como lo ha dicho Vecchio y todo, como lo dijo Guanipa en estos días, es que con votos los vamos a sacar pacíficamente. Sí, Chirulí, ponte a creer. Deja que te echen el guante a ti y te metan preso, a ver si vas a decir lo mismo. Cuando te metan unos chin de electricidad, como dice Rubén Blades, y te los peguen allá en las gónadas, para no decir otra palabra, en las criadillas, como dirían los españoles. O desde el punto de vista de anatomía, por los testículos, para no decirte que te peguen corriente en las bolas. Así de sencillo. Entonces, yo toco este punto aquí. No sé si estoy lloviendo sobre lo mojado. Si les gusta a unos o a otros no. Yo no estoy haciendo programa para que les guste a la gente. Yo estoy haciendo programa para informar, para que usted piense, razone, saque sus conclusiones y no se deje engañar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir de elección en elección y después nos dicen, no, pero avanzamos, sacamos 5 votos de más, decímelo, de la oposición, del gobierno, estamos ganando, vamos bien? No, aquí tenemos que sacarlo de una vez. Cuando vayamos a una elección, arrasar, así como se hizo en la asamblea, que ahora la está desmantelando poco a poco Nicolás Maduro, y toca, con pinza agarra cuáles son los diputados, no son todos, los negociantes no caen ahí. Y en esto yo veo una noticia, yo en mi carro. No, que en la asamblea no hubo el quórum. Henry Ramos no fue, nomás nunca ha ido por la asamblea. Y el suplente de él no está en el país, yo con chévere, ¿no? Y nosotros le pagamos, ¿verdad? Y nosotros los elegimos. O sea, eso no lo puedo decir. Porque estoy en contra de la oposición, estoy dividiendo. ¿O es mentira? No, mi amigo, yo esto no me lo callo. Como no me puedo callar de que estoy de acuerdo que se haga una investigación y que los corruptos les caiga todo el peso de la ley. Así como lo pedimos para los chavistas, para los de este lado también. Porque yo voy a decir algo. A Guaidó se le está presentando la oportunidad que se le presentó a Chávez en el año 99 y 2000, cuando empezó su mandato como presidente constitucional de Venezuela. Que yo decía, él dice que él va a acabar con la corrupción y no ha metido en preso ningún corrupto de la Cuarta República. Pero ya tenía sus corruptos y no metió a ninguno. ¿Por qué no metió a Krugwefer? ¿Cuánto tiempo pasó para que metieran preso a Krugwefer? Ahora, donde ellos buscan lavarse la cara, buscar chivos expiatorios, gente que estuvo en el chavismo y que les estorba, y es bueno quitárselo. Entonces metieron preso a Krugwefer. Entonces, a mí me gustaría que si se hace esta investigación y de los que nombré hay algún involucrado, bueno, que les caiga el peso de la ley, porque se robaron un dinero que era para los la ayuda humanitaria para los que están fuera de las fronteras venezolanas, que están pasando necesidades, que necesitan apoyo, para los militares que les pidieron que se pronunciaran a favor de Guaidó. Y ahora hicieron lo mismo que Chávez. Los utilizaron como si fuera un condón y se bota. No es lo mismo. ¿Ah? Pregunto yo. Yo tengo que decir estas cosas
porque aquí tenemos que decirnos las verdades. Y el problema es que aquí estamos acostumbrados a las mentiras. Entonces, usted tómelo o lo déjelo. Consúltelo, háblelo, documéntese. Pero corrupto es corrupto. Y lo cierto es que yo no sé quién se robó los reales, pero se los robaron. Se los robaron. Y alguien tiene que empezar a pagar por eso. Por eso digo que cuando pase todo esto, nosotros tenemos que perseguir sin piedad a todo corrupto, ladrón, narcotraficante, tracalero de la Quinta República, pero también tenemos que perseguir a sus testaferros, a sus familiares que disfrutaron del dinero mal habido, a sus inversionistas, pero también tenemos que perseguir a los de este lado. Si estamos hablando de justicia, ¿no? Si estamos hablando de justicia. A mí no me van a venir con esa paja de que los trapos sucios se lavan en casa, que después investigamos la broma. No. No me vengan con esa pendejada. A otro perro con ese hueso, si me quieren comparar con un perro. Así pienso yo y nunca cambiaré. ¿Por qué? Porque estábamos, ¿en dónde? En tu canal, en Plomo Parejo.